A pesar de que en días pasados, las diversas corporaciones de seguridad realizaron operativos en el centro del municipio para impedir la venta de pirotecnia, una vez más los ambulantes están vendiendo este tipo de productos a pesar del incendio que ocurrió el año pasado. En un recorrido que realizó este medio de comunicación, se constató la venta de pirotecnia en algunos puestos ambulantes, a pesar de que la policía realizó un operativo en días pasados en donde decomisaron 50 kilogramos de pirotecnia. Estos productos están exhibidos en los puestos y están a la vista de cualquier persona, sin que hasta el momento las autoridades vuelvan a realizar un operativo más e impedir la venta de este producto. El pasado operativo lo realizaron a solicitud de los ambulantes, debido a que durante el pasado incendio se quemaron varios puestos ambulantes, a pesar de que estos no vendían pirotecnia. Asimismo, ¿cómo continúa la venta de pirotecnia en el centro de la ciudad? También, la venta de pirotecnia se está dando a través de las redes sociales, situación que no ha podido ser controlada a pesar de los diversos llamados en no comprar y quemar pirotecnia. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.